agradezco a los médicos de la Policía Nacional de Perú porque gracias a ellos me he recuperado, ya que aquí en Huaral no sean mis familiares, ya sean las personas civiles que me estiman bastante, dijeron que me querían de otra manera operar, pero gracias a Dios al apoyo de mis propios colegas de la policía que trabajan en Lima en el hospital, he recibido una buena atención y rehabilitación. ¿Qué es lo que vienes a manifestar? ¿Qué es lo que vas a manifestar el día de hoy acá en la comisaría? Voy a dar mi declaración de acuerdo como lo establece la ley y el Reglamento General de Tránsito. ¿Sabes algo del chofer ese día del accidente? ¿Se fue detenido tal vez? No, no he estado detenido, pero que ese, no solamente como le digo, me han dicho mis propios colegas, sino personas civiles, que ese señor se encuentra en libertad. Y que tenga presente que yo no voy a dar mi brazo a torcer, voy a seguir hasta las últimas consecuencias y, como le digo, no voy a dejar eso que sea así. Tal vez pedirás algún tipo de justicia también en la comisaría, tal vez porque ese chofer irresponsable, digamos, no está detenido hasta el momento. Como les ¿Pedirás digo, yo voy a seguir explicaciones hacia también ahí? adelante y no voy a dar mi brazo a torcer. Y que el señor, que tenga en cuenta, que sea consciente, porque de repente él es padre, porque esto yo no lo esperaba ni en sueño. Y como ¿Continuarás tú en no todo se ha caso en tu preocupado rehabilitación? en nada de Sí, yo o voy a sea, no se ha continuar preocupado. en mi rehabilitación y seguiré yendo en taxi hasta Lima, porque tengo que tener una persona que esté perenne conmigo y otra persona que se dedique también al cuidado amigo, porque yo ¿Pides el soy. apoyo nuevamente de la comisaría de tus compañeros acá? Voy a continuar conforme la ley lo dice. ¿Qué te han dicho los doctores? ¿Cómo te ¿El chofer encuentras, del dueña? carro que les chocó a ustedes se ha manifestado en algún momento en realidad? En ningún momento, para nada, ni mucho menos siquiera me he ido a ver en el mismo hospital. Yo no puedo todavía movilizar mi cabeza, camino con cuidado, tengo que estar con una persona permanente en caso de que me venga algún tipo de dolor para que la persona esté poniéndome mi ampolla y tomo medicamentos y eso sale a costo de mi bolsillo, de mi ¿No te propio apoyó la dinero. policía? Eso no era suficiente porque yo también tengo que poner de mi dinero para yo recuperarme. De Ahora, aquí ¿solicitas más apoyo económico tal el vez de taxi de parte? aquí a Lima me cobra 150 soles, ida y vuelta. Primeramente lo que corresponde al SOAT, segundo, una reparación civil y no estoy conforme porque yo soy humana, soy madre, de la manera como ha muerto mi coanimador. Eso no estoy de acuerdo para nada, porque ha sido un abuso de autoridad. ¿Cómo es posible el chofer, ¿no? Y porque yo venía de pasajera, muy aparte de que él ha sido también agredido prácticamente, porque el otro chofer ha bajado directamente a golpearle el pecho, yo estar botada ahí en el piso, no le importaba si esté sangrando, ¿no? No los Y lo han metido acá al calabozo. ¿Cuál es la auxilió sin situación del querer otro nada? chofer, Noelia? ¿En algún momento se lo tomó prisionero o sabes de eso? Desconozco porque yo he perdido el conocimiento. Ahora, ¿cuál es tu diagnóstico, Noelia? ¿Qué situación te Este es encuentras? grave, pero como les digo, no necesitaba una operación, pues sí rehabilitación, tengo que estar permanentemente cada 5 días. Te vemos con un collarín en el cuello, que es lo No que... puedo movilizar mi cuello.